Bienvenidos a Digital Voz. Empezamos con el segundo video del día. Tenemos noticias de último momento. Shitoshi Kusama, el project manager de Shiba Inu, nos acaba de comunicar a toda la comunidad de holders, traders y demás que Bone, el token de gobernanza del ecosistema de Shiba será enlistado en el exchange centralizado MaxC Global. Te voy a explicar el volumen que maneja este exchange, lo cual es interesante para que tú puedas monetizar esos tokens que estás recibiendo de manera pasiva. Vamos a hablar también que tenemos a Bone en Hotbit. Está arrancando. La ola de centralized exchange es plataformas centralizadas como normales exchanges normales del día a día como Binance, como Kucoin y así tenemos a Hotbit y ahorita a Max sí, que está empezando a enlistar a Bone. Esto va a ser a partir de mañana. Por ejemplo, ya van a haber depósitos de Bone y el trading se va a empezar a hacer. Cosa que tú ya vas a poder monetizar, por decir así, transformar tus bones a USDT y poder monetizarlo también de esa manera. También comprarlo si te querés adquirir bone. Porque al fin de al fin y al cabo, esto está que sube y baja de precio constantemente. Te voy a mostrar también lo que ha dicho Etoro esta imagen le ha puesto Etoro proyectándolo a Shiba Inu como una moneda más fuerte que Dogecoin. En mi opinión, Shiba Inu no lo puedes comparar con Dogecoin. Dogecoin sí es un meme como tal, puede que con el paso del tiempo y lo que ha dicho Elon Musk que va a trabajar para mejorar la red y poder hacerla hacer más transaccional y etcétera, pues y se ha como método de pago sí puede ser, pero Shiba Inu tiene un ecosistema más completo y más sofisticado, lo cual no lo considero un meme ya. Tenemos noticias también muy buenas, te voy a explicar cómo hemos crecido. Esto lo que tiene Uniswap en cuatro años, en un año, y esto fue creado el día de hoy. Shiba Swap en un día, 1.4 bueno, está en inglés, billions, pero es 1.100 millones. Que al día de hoy ya estamos con 1.300 millones de dólares. Es una locura. Y he ido un poco más allá, he hecho una investigación a nivel de Google Trends y te voy a buscar qué es lo que la gente más está buscando: si Shiba Swap, si Uniswap, si Pancake Swap o si Sushi Swap. Te voy a mostrar también al final de este video cómo tú puedes conectar tus tokens, MetaMask. Simplemente cómo obtienes tu MetaMask. Y conectas para recibir tus x tu ex, -sheep, tu ex -leash y tu T-Bone. Que básicamente son los tokens que ya se, le hiciste ese staking, tu recompensa, por decir así, de los tokens stakeados. Y también te voy a mostrar los ganadores del AMA que hicimos. Hace poco hicimos un AMA en Instagram. Donde ya tenemos los ganadores. Subieron mil dólares en premios. Y aquí están todos los ganadores. Y pues sí, te voy a dejar igual el link para que tú lo puedas revisar en mi Instagram. Si no me sigues en Instagram, sígueme ahora, no te quedes fuera de noticias en tiempo real y futuros sorteos que estamos constantemente haciendo sin más vamos con lo primero Maxi Global ya podrás eh, monetizar tus bonds esto me encanta porque las personas pues que al fin y al cabo no les interese holdear bones solo les interesa recuperar pues parte de su inversión o monetizar conforme va recibiendo por el staking y por el farming bond pues ya lo pueden vender directamente y yo estoy, te, te puedo no te puedo asegurar la verdad es que no te lo aseguro pero muy probablemente se va a haber mercado va a haber mercado y vas a poder monetizar tus bonds por Tether sin ningún problema y apérate que este solo es Mexi. Mexi sí mueve 368 millones de dólares en las últimas 24 horas, lo cual pues es suficiente de volumen yo creo para poder abrir mercado de BONE y por supuesto que vamos a ver ahorita la criptomoneda que más se trae idea en este exchange es Baby Dogecoin hay muchas personas que han hablado, creo que hicimos un video, no, nos hicimos un video dedicado pero tocamos este tema, analizamos este proyecto eh, es, es interesante más que nada la comunidad de holders que está cogiendo este proyecto está bastante interesante. Ahora, con respecto a Hotbit, a ver, aquí sí quiero dejar algo muy claro. Hotbit se caracteriza en la comunidad cripto y tiene un, un apodo que se llama Holdbit. Hotbit es la plataforma número uno en mantenimiento. No, no creo que tus tokens tengas algún problema en el sentido de que te los roben y así, pero Hotbit es constantemente, está en mantenimiento y, y, y se llama Holdbit, en broma, porque casi que te obliga a holdear. Así que bueno que tú vas a comprar eh, bone aquí... O vas a tener tus bones aquí... Estate consciente que hay la probabilidad... De que tú no los puedas sacar en el momento que quieras... Entonces quiero dejarte eso bastante, bastante claro... Con respecto a lo que ha puesto Etoro... Ya hemos visto todo este... Este toqueteo que ha habido entre la comunidad de Shiba Inu... Toqueteo no... No, no lo vean de, de, de una manera sexual, ¿no? Pero... <laughs> la comunidad de Shiba Inu y, y Etoro... Están que se toquetean... Y esto ya llevamos creo que semanas así con esto... Pero Etoro pues ahorita lo que ha dicho... Pues básicamente... Homey Doge 2.0, eh, Ship on Crypto City, supongo que se refiere a Crypto Twitter, pero ya lo ponen como si fuera mucho más fuerte que, que Dogecoin y en mi opinión sí lo es, lo es a nivel de comunidad, lo es a nivel de tecnología, y falta todavía más cosas, o sea, deja que saque el Layer 2 y vamos a ver aquí unos pectorales más fuertes, quizás unos abdominales más marcados, pero todavía le falta, le falta mucho a este proyecto, pero con lo que ha logrado, y eso es lo que te voy a mostrar, es impresionante. Uniswap, que es otra plataforma que es la líder a nivel de swaps, que ya te explica, en mis videos anteriores que tiene el 25% de dominancia en este mercado imagínate la lo locura que es estamos hablando que es un mercado descentralizado y estos tienen el 25% bueno tienen en 4 años han, han, han logrado tener el, 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 el total volume locked que es esto que ves aquí no vamos a poner aquí de ellos tienen aproximadamente 5.7 mil millones o sea 5.700 millones eso está en inglés por eso dice billion un eh, sushi swap que, que al fin del cabo pues eh, Swap empezó como un fork de sushi swap, eso lo ha, lo ha comunicado el equipo de Shiba Inu, pues en un año 2.900 millones de dólares. Pero ahora Swap en un día, y por eso yo les invito a analizar esto de acá, yo les he venido diciendo con muchos, en muchos videos anteriores, el swap será la consolidación de este proyecto a nivel de tecnología y a nivel de proyectos es, es el primer gran paso para consolidarse a largo plazo. Y en un día este proyecto acumuló más de mil millones de dólares. Creo que hay que tener sentido común nomás para analizar que si en un día esta plataforma de intercambio descentralizado llamada Shiva Swap logró atraer un flujo de 1.100 millones de dólares, que en este instante estamos en 1.300 millones de dólares, yo creo que tiene bastante potencial. Ahora, personalmente... Yo voy a ver qué decisión voy a tomar, qué voy a hacer con mis Bones. Ya sabemos que Bone es un token de gobernanza y esto significa que vamos a poder tomar decisiones en las optimizaciones del protocolo de, la, de todo el sistema que maneja ShibaSwap y Shiba Inu en general. Pero personalmente teniendo un bond enlistado en diferentes exchanges como Hotbit y esto pues es un mercado interesante para pues, ganar un dinero extra no y como tú sigues haciendo staking sigues haciendo farming va a seguir sigues recibiendo sigues recibiendo así que es una excelente manera de recibir ingresos pasivos también ten cuidado con la parte de farming porque puede que recibas más y si es que el precio de shiba inu puede sube pues el, el te pierdas la oportunidad de holdear. eso es como que el, el impermanente lo que básicamente es un costo oportunidad de no haber holdeado, porque si solo holdeas pues, y el precio explota, pues más te convenía holdear, pero igual, pues con esto al, y, al fin y al cabo, pues yo lo que quiero es, es seguir en este proyecto seguir holdeándolo, seguir creciendo a nivel de, 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 de participación en el ecosistema, entonces voy a ver si es que monetizo mis, mis bones o me los quedo, voy a ver cómo, cómo manejo esa parte, ahora lo que te había comentado de, de trends he puesto yo pues ShibaSwap, Uniswap PancakeSwap y SushiSwap, las que considero más relevantes y puedes ver que en la Lanzamiento de Shiba Swap que fue pasó el 6 de, de julio. Vimos este pico y es normal que pase. Incluso también hubo el pico en todo en general, lo que eran las swaps. Pero date cuenta, como ya ahorita estamos en segundo lugar, o sea, estamos en segundo lugar y no muy lejos de a nivel de, de trends, no de tendencia de búsqueda. Estamos ya abajo de Uniswap. Lo que vemos que al final hasta Sushi Swap, luego viene Pancake Swap. Pero la diferencia entre Pancake Swap y, y, y Shiba Swap en general es, es bastante grande. O sea, no me sorprendería que dentro de muy poco tiempo. Tiempo, que es lo que te vengo hablando en mis videos desplacemos a Uniswap vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto no ahora para todas las personas que tienen dudas sobre Porque, ¿sabes que Yo hice staking de mis tokens, pero no me aparecen Las personas a lo mejor no están acostumbradas a usar Etherscan Porque aquí tú puedes poner tu wallet y te aparece todo Pero si es que pues, no, no estás acostumbrado a eso, pues es súper sencillo Lo que puedes hacer es simplemente, vamos a abrir, por ejemplo Esta es la plataforma, ¿no? Entonces tú lo que tú, digamos que tú estás haciendo staking de, de Shiba Inu Entonces he hecho staking y lo que vas a hacer es que vamos a abrir mi Metamask Por ejemplo, este es, vamos a poner aquí Metamask y vamos a copiar este, estos contratos. ¿no? Este es el contrato de XShip. Que XShip no, solo viene a ser tu, tu Shiba Inu que le hiciste ese staking. Entonces lo copiamos. Ok. Este ya, bueno, no va a copiar XShip porque ex-ship ya lo tengo yo. Leash yo no tengo. Y de hecho, quiero comprar Leash porque siento que está a un precio regalado. Eh, pero vamos a coger Leash. Vamos a ir aquí a nuestra plataforma. Vamos a ir a nuestro Metamask. Y lo que vamos a hacer para que nos aparezca en nuestro Metamask es ir a agregar token. Token personalizado, pegamos este código que te dije y ahí sale x leash. Siguiente, ya está. Y es así de sencillo, o sea, no hay por qué complicarse, no hay por qué hacer algo tan a veces la gente simplemente se asusta porque son cosas nuevas, pero es súper sencillo. Entonces, si yo tuviera leash y le hubiese hecho staking de leash Aquí después de los 10 días, porque todavía acuérdate que faltan 10 días para ver nuestras primeras recompensas, ya me aparecieran mis ganancias como tal. Entonces, por ejemplo, yo ahorita lo que hice fue staking de, de ship. Y es una cantidad pequeña. Voy a ir haciendo poco a poco. Pero tengo aquí, si ves, que me sale X ship entonces aquí ya está mi chip stakeado como tal. Entonces así tú puedes ir agregando los tokens. Este, esto que tienes aquí igual lo vamos a poner en la, en la canal de Telegram. Lo vamos a dejar como mensaje ahí para que lo puedas encontrar en todo momento. Si no has ingresado a nuestro canal de Telegram, te recomiendo que ingreses porque vas a aprender bastante. La comunidad que tenemos, la verdad es que estoy muy contento de la comunidad que hemos desarrollado. Eso me encanta a mí, es una comunidad de gente que se ayuda. Tenemos gente de todo el mundo, o sea, literalmente de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, de todos, Latinoamérica, Centro, Centroamérica, Sur, Sudamérica, o sea, en general, todo el mundo. Es una comunidad muy bonita que siento que está creciendo porque más que nada se ayudan entre todos, porque no puedo yo tampoco responder todos los mensajes. Pero no te preocupes que siempre va a haber alguien que te pueda responder y esto lo vas a encontrar igual. Te este, puedes buscar Ship Informer en Twitter y, y vas a encontrar el tweet y ya está, pero esto lo vamos a poner igual en el canal para que lo tengas. Con respecto al sorteo que hicimos, eh, esto lo puedes ver, pues ganadores del AMA y distribución del bono de Bing Bong y Digital Boss. Hicimos un AMA con unas preguntas. Si respondías todas las preguntas bien, te daban 50 dólares en, en USDT. Si respondías pues cuatro preguntas, solo te daban 40 y así. Entonces, los ganadores están acá. Pues tenemos solo que una, dos, tres, cuatro, cinco personas respondieron todo bien. De ahí, pues habían como 20, 30 y pico personas que respondieron eh, las cuatro preguntas y así. En total, de lo que se va a regalar, en base a cómo respondieron, porque también hay, hay personas que respondieron mal, estos números que tú ves aquí son los Users ID, el UID. Cuando te registras en la plataforma, te dan un código. Entonces, en total, lo que se va a regalar, en base a lo que respondieron, son como dos mil y pico dólares en USDT. Eh, y nada, pues no te preocupes si no ganaste nada. No te preocupes, porque vamos a hacer más sorteos, más cosas y eso voy a estar dejando el link de esto para que tú lo puedas chequear también lo voy a poner aquí en el en el instagram y espero que te haya gustado este vídeo nos vemos mañana con más contenido se me cuidan